partir de los 1000 metros y por ahora no se espera mejoría. Las temperaturas seguirán siendo bajas y muy bajas en las zonas más altas, donde se podrán llegar a alcanzar los 15 grados bajo cero. En el resto del país no cesarán las lluvias y las previsiones oscilan. Los sistemas de bajas presiones mueven la borrasca hacia zonas de vientos de bajas temperaturas que acentuarán su efecto y provocarán lluvias durante toda la semana. Este frente leche entera, reponer. ¿Y esto qué es? Pastilla. Y del escándalo de la becaria pasamos a una noticia de hoy. El tren que hacía el trayecto hasta el centro de la ciudad descarriló por causas desconocidas hasta el momento. Los tres vagones centrales ardieron al instante y quedaron convertidos en un amasijo de hierros. Las autoridades aseguran que en el convoy podrían viajar unas 200 personas. Podemos observar decenas de ambulancias que van de un lado para otro. En muchos casos será difícil la identificación de los cadáveres que han quedado completamente calcinados. Su consternación en una rueda de prensa improvisada. Todo el país recordará este 13 de marzo del 98 como un día de luto nacional. Thank you.
Señores pasajeros, les informamos que la circulación de trenes en esta línea permanecerá cerrada hasta próximo aviso. Disculpen las molestias. No contesta. Debe estar en la ducha. Tienes que firmarme aquí, por favor. La identificación de los cadáveres calcinados es prácticamente imposible. En el tren de las 9 y 10 que cubría el trayecto de cercanías, ya son más de 80 los cuerpos sin identificar. Las autoridades temen que en los vagones de primera clase se puedan seguir encontrando restos humanos. Este 13 de marzo será difícil de olvidar para todos. You wanna know it, from nowhere.